Bueno, estamos con Ricardo, arquero de San Miguel, acá en Tortuguitas, en sus pagos, charlando un poquito sobre fútbol y cómo comenzó en el fútbol. Contanos un poco, Ricardo, cómo llegaste al arco. Creo que ya nací con el arquero incorporado, ¿no? Creo que se nace ya siendo arquero, ¿no? No se hace uno, ¿no? Así que no, de chiquito siempre fui al arco y me llamaba la atención ser arquero, así todo comenzó así, ¿no? ¿Cómo llegaste a San Lorenzo? Yo no había jugado al fútbol hasta los 12 años. Ahí jugué en un club de Tortuguitas, club Ateneo San Lucas, al Babi Fútbol, porque tenía un conocido ahí. Empecé a jugar al Babi Fútbol y a los meses me llevaron a una filial de River. Más precisamente quedaba en el Polideportivo de Granbur, y a las 2 semanas de haber ido salió un amistoso con San Lorenzo. Yo atajé, pero sin ninguna intención de jugar al fútbol, porque tampoco tenía conocimiento de lo que era jugar al fútbol, ni en AFA, ni en ninguna liga, nada. Y bueno, sin querer quedé en San Lorenzo, le pidieron a mi mamá que me quede, que le gustaba cómo atajaba, y ahí empecé a atajar en San Lorenzo, en edades infantiles. Muy bien, y ¿esto fue hasta qué año? Yo en San Lorenzo atajé hasta los 15 años, 15, 16 años, hasta octava división hice en San Lorenzo, hasta que, bueno, decidieron dejarme libre por problemas de estatura, al ser arquero y no tener un gran porte físico, decidieron dejarme libre, ¿no? ¿Y de ahí fuiste a...? De ahí fui a Platense, fue el primer club al cual fui a probarme. Y bueno, quedé y ahí ya hasta cuarta división, comienzo de cuarta división, donde quizás por problemas económicos más que nada, iba a ser padre y el club me quedaba lejos y no me pagaban nada, al ser un jugador de inferiores obviamente. Y bueno, busqué un club al que pudiera subir rápidamente a primera, además al club al cual era hincha. Y bueno, tenía algunos clubes a los cuales podía ir, pero decidí ir a San Miguel, ¿no? Cuando decís eras hincha, ibas a la cancha. Sí, de chiquito siempre fui a la cancha de San Miguel y bueno, me he escapado para ir a ver clásicos, todo, y sin que mis padres se enteraran, nomás hasta el día de hoy no saben, así que... Ah, bueno, se están enterando entonces por este video. Sí, sí, he ido a San Miguel Colegiales, cancha de colegiales, todo, y bueno... Nunca se han enterado nada, hasta el día de hoy. Y contanos un poco entonces tu carrera en San Miguel. Y bueno, yo, como le comentaba, llegué a San Miguel en cuarta división por intermedio de Miguel Río, más conocido como Negro Río, ¿no? El técnico de la cuarta división en ese entonces era Gustavo Orescovich, con Hugo Parrado, que después fueron mis técnicos en primera división también. Bueno, llegué, ni bien yo llego al club, ellos me hacen quedar, al tiempito que llego me suben a primera también, así que se dio todo muy rápido, gracias a Dios, y bueno, así comenzó toda mi carrera en San Miguel, hasta el día de hoy que todavía sigo atajando. Venís de una lesión, nos decías fuera de cámara que tuviste en la cuarta fecha una lesión y que la arrastraste hasta fin de año. Sí, me lesioné contra Cañuelas, en una jugada aislada en la cual el referí había cobrado un tiro libre indirecto y por querer sacar la pelota con la rodilla me terminé lesionando y bueno, arrastré esa lesión hasta la última fecha de la primera ronda con Yupanqui, que ganamos 2-0. Hasta ese día pude aguantar la rodilla, ya después se me hacía insostenible la rodilla, el dolor, todo, así que bueno, ahora ya estoy entrenando con normalidad, gracias a Dios. Si tuvieses que contarles un poco al vecino, ¿sí?, ¿qué es ser jugador de fútbol viniendo de un barrio como es el barrio Los Ángeles de Tortuguitas? ¿Qué le podrías contar? Quizás es la profesión más linda que puede existir, ¿no? Tengo la suerte de vivir del fútbol y mantener a mi familia con el fútbol. Todos los vecinos me conocen de chiquito y me han visto jugar en la calle, en el asfalto y en la canchita que teníamos detrás de mi casa.
pero bueno, quizás en mi barrio no soy el jugador de fútbol, sino Ricky, al que todos ven siempre y el que ha jugado en las calles del barrio y con mis amigos. Pero quizás si hay que decirles algo con respecto al fútbol, es que es, bueno, es lo más lindo que hay, es vivir de lo que a uno le gusta y de lo que tanto amo, en mi caso, el fútbol, ¿no? Siempre dicen que cuando en el barrio, ¿no?, que cuando hay que atajar, lo mandan al más gordito, sí, al arco. ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? No, yo de chico no era gordito, pero iba y jugaba también. Habitualmente jugaba, íbamos un gol cada uno al arco, ¿no? Pero ya me gustaba de chico y siempre preferentemente iba al arco en vez de ser jugador de campo. Pero no me mandaban porque era gordito, sino porque a mí me gustaba. ¿Y en qué te caracterizabas en el arco, particularmente para esa época, cuando eras pibe? No, cuando era chiquito, no, me tiraba para todos lados, o sea, no tenía problema, en el asfalto, donde juegue, yo me tiraba, no había problema. Y bueno, quizás por eso mis amigos también me mandaban al arco, ¿no? Pero bueno. Eras un buen pulpo, digamos, en el... Sí, me decían monito cuando era chiquito. Los vecinos me habían puesto... Un vecino de enfrente que nos veía jugar me había puesto monito, me decían mono, así que tomé ese apodo de chico, quizás por andar siempre para todos lados. ¿Y qué es para, digamos, un pibe de barrio estar en el club del cual es uno hincha? ¿Qué se siente? Y es un sentimiento que no se puede explicar. La verdad es que es hermoso. A veces uno camina, cuando camino por el barrio y cruza a los chicos que son hinchas de San Miguel o a la gente grande, jugando por Granbur, por todos lados, es algo hermoso. Quizás a veces que te reconozcan por la calle, te pidan un saludo o un autógrafo, un nene, son cosas que no tienen precio. La verdad que es lo más lindo que ahora que me ha tocado vivir junto con el nacimiento de mi hija, son sentimientos que uno no los puede explicar con palabras, ¿no? ¿Seguís yendo al potrero o solamente vas a...? Jugué y de vez en cuando voy a jugar con los amigos, pero ya trato de que no, tengo que cuidar mi profesión y abocarme totalmente a eso. Pero sí, he jugado mucho en los campeonatos de barrio y bueno, igual creo que le sirve a uno jugar esos campeonatos de barrio, ¿no? Aunque sea para mí... Uno aprende muchas cosas, muchas vivezas y después cuando uno juega por plata, en este caso, que es su trabajo, uno lo toma de otra manera, le da otro valor a las cosas también, haber pasado por tantas cosas, haber jugado por plata porque quizás uno no tenía que poner en la mesa o ir a jugar partido por mucha plata, en lugares muy complicados, entonces uno después le da mucho más valor a las cosas cuando son profesionales, ¿no? ¿Y tu perspectiva de futuro en el arco de San Miguel? Y uno quiere, a nivel, primero lo que es nivel grupal, ojalá este año se nos dé el ascenso, ¿no? Después de haber sufrido, creo, hasta ahora lo peor que me pasó en mi carrera de futbolista, creo que lo peor que me va a pasar, descender con el club a cual amo, lo primero a que aspiro es, aunque sea de a poquito, de volver a San Miguel, a donde pertenece, ¿no? Y si se puede este año, mucho mejor. Regalarle el ascenso a la gente de San Miguel, que siempre acompaña mucho, sería una alegría inmensa para mí. Y a lo que es nivel, a lo que es individual, siempre tratar de progresar. Si no se puede en San Miguel, siempre intentar en otro lado, ¿no? La realidad es que ahora tengo una familia, una hija a quien mantener y bueno, tengo que pensar en ella también y dejar de lado un poco los sentimientos. ¿Viste el partido de Atlas? Sí, fui al banco. Sí, fui al banco y bueno, creo que lo sufro mucho. Cuando voy al banco sufro mucho los partidos y me pongo muy nervioso. Pero bueno, siempre con fe y esperanza de que el resultado va a ser positivo para San Miguel. ¿Ves esperanzador el último resultado? Sí, es esperanzador el nivel que está teniendo el equipo. Quizá no se nos da el gol, que es lo más importante en esto, ¿no? Pero sí, a nivel colectivo estamos jugando muy bien. Se han logrado cosas importantes en cuanto al funcionamiento de equipo. Entonces, tranquilo. Han traído buenos refuerzos.
que son jugadores de la categoría, que conocen lo que es esto y que tienen un muy buen pie. Entonces creo que hay que mirar con esperanzas el futuro de San Miguel. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y seguramente nos vamos a encontrar en otra oportunidad para seguir charlando. No, nada, gracias.